Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre de quien les habla, Renato Martínez, y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la Santa Misa presidida por el Papa Francisco en la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Hoy, 1 de enero de 2023, octava de Navidad, día en el que la Iglesia celebra la 56 Jornada Mundial de la Paz, saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet, por medio de nuestro canal de YouTube, así como a través del portal vaticannews.va. Y un saludo especial a quienes nos están viendo a través de Facebook Live. Especialmente saludamos a las emisoras que el día de hoy están conectadas con nosotros y hacen posible que estas imágenes lleguen hasta sus hogares. Ellos son Setelmón TV en Alicante, España, Popular TV de Murcia, Radio Cáritas Universidad Católica de Asunción, Paraguay, Radio Magna de Chubut en la Patagonia, Argentina, Radio San Camilo en Lima, Perú, Radio Vicentina en Chile, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio María en Panamá, Radio María en El Salvador, Radio María en Venezuela, Radio Paz de Miami en Estados Unidos, Catholic Faith Network también en los Estados Unidos y Santa Teresita Radio, EWTN Televisión y a nuestros amigos de El Sembrador Nueva Evangelización. Con la procesión de entrada damos inicio a esta celebración eucarística en la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. En el día en el que la Iglesia, como hemos mencionado, celebra la 56 Jornada Mundial de la Paz, pero también con el dolor de todos los fieles del mundo y de la Iglesia Universal por la pérdida del Papa Emérito Benedicto XVI, que falleció el día de ayer, 31 de diciembre, a las 9:34 de la mañana, hora de Roma. Mientras el coro entona este himno mariano, Salve Mater Misericordiae, un himno de origen carmelita que es entonado con mucha devoción en el mes de mayo y que es atribuido a un monje francés, Joseph Potier, damos inicio a esta Santa Misa en el cual el Papa Francisco, al inicio del nuevo año, en el primer día de este 2023, nos pone en las manos del Señor y también nosotros ponemos ante su altar todas nuestras intenciones y propósitos para este nuevo año. Y como decíamos al inicio también, encomendamos el alma de Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI. Thank you.
día de hoy, como en otras celebraciones litúrgicas, el Papa Francisco será quien preside la celebración, pero también será ayudado por el Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado Vaticano, quien hará las funciones y los servicios del altar. El Cardenal Secretario de Estado está incensando el altar y también la imagen de nuestra Madre, de María, la Madre de Dios, en este día, en la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Tenemos esta bellísima imagen de María, nuestra en la advocación de Nuestra Señora del Carmen de Avillano, una devoción al sur de Italia en la provincia de Potenza, en la región Basilicata, al extremo sur de Italia. Una devoción que viene desde el siglo XVII, pero que tiene sus orígenes en el 1200, en el tiempo de las cruzadas, cuando los caballeros que regresaban de Tierra Santa desembarcaban al sur de Italia y dejaron en su camino esta imagen de Nuestra Señora del Carmen, también conocida como la Señora de la Montañola, porque fue hallada encima de una colina. A ella, a la Madre de Dios, le pedimos que interceda por nosotros en este primer día del año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ahora entonemos el canto de penitencia. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad.
Y ahora, como una comunidad que canta las alabanzas del Señor, entonemos el Gloria y demos gloria a Dios en este primer día del año. Preghiamo. Oremos. Oh Dios, que por la maternidad virginal de Santa María entregaste a los hombres los bienes de la salvación eterna, concéenos experimentar la intercesión de aquella por quien hemos merecido recibir al autor de la vida, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Después de haber escuchado la oración colecta en la cual recordamos el misterio de la salvación, escuchemos las lecturas. Lectura del libro de Nombres. Le Seigneur dit à Moïse, lectura del libro de los números. El Señor dijo a Moisés: habla en estos términos a Aarón y a sus hijos. Así bendecirán a los israelitas. Ustedes les dirán: que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia.
que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz. Que ellos invoquen mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A esta lectura que ha sido proclamada en francés, responderemos con el canto del Salmo 66, cuyo estribillo dice: El Señor tenga piedad y nos bendiga. Pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Gioiscano le nazioni e si rallegrino. Que canten de alegría las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Que los pueblos te den gracias, Señor, que todos los pueblos te den gracias, que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. Lectura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas. Irmãos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios infundió en nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo Abba, es decir, Padre. Así ya no eres más esclavo, sino hijo, y por lo tanto, heredero por la gracia de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya.
nos preparamos para poder escuchar la proclamación del Evangelio, entonando la aclamación a la palabra de Dios, que nos dice: después de haber hablado a nuestros padres por medio de los profetas, en ese tiempo final Dios nos habló por medio de su Hijo. Aleluya, aleluya, aleluya. Dominus vobiscum. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria. En aquel tiempo los pastores fueron rápidamente a donde les había dicho el ángel del Señor y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño y todos los que los escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido.
Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti. 8 días después llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber escuchado la proclamación del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 16 al 21, el diácono se dirige con el evangeliario hasta el troneto donde está puesta la imagen del niño Jesús y deja ante sus pies su palabra, la palabra del Señor. Esta es la forma más clara de ver la encarnación del Verbo, esa palabra del Señor que se hace carne en este niño que nace. Y ahora dispongámonos a escuchar la homilía del Papa Francisco en este primer día del año 2023, solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre di Dio, en la aclamación gioiosa del popolo santo di Dio. Santa Madre de Dios es la aclamación gozosa del pueblo santo de Dios que resonaba por las calles de Éfeso en el año 431, cuando los padres del concilio proclamaron a María Madre de Dios. Se trata de un dato esencial de la fe, pero sobre todo de una noticia bellísima. Dios tiene una madre, y de ese modo se ha vinculado para siempre con nuestra humanidad, como un hijo con su madre, hasta el punto de que nuestra humanidad es su humanidad. Es una verdad tan impresionante y consoladora que el último concilio aquí celebrado afirmó que el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre, trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. Esto es lo que hizo Dios al nacer de María. Mostró su amor concreto por nuestra humanidad, abrazándola de forma real y plena. Hermanos, hermanas, Dios no nos ama de palabras, sino con hechos. No lo hace desde lo alto, de lejos, sino de cerca, desde el interior de nuestra carne, porque en María el Verbo se hizo carne, porque en el pecho de Cristo sigue latiendo un corazón de carne que palpita por cada uno de nosotros. Santa Madre di Dio. Su questo titolo sono stati scritti tanti libri e grandi trattati. Santa Madre de Dios, con este título se han escrito muchos libros y grandes tratados, pero sobre todo esas palabras entraron en el corazón del santo pueblo de Dios en la oración más familiar y doméstica, que acompaña el ritmo de las jornadas, los momentos más penosos y las esperanzas más audaces. El Ave María. Después de algunas frases extraídas de la palabra de Dios, la segunda parte de la oración comienza precisamente así. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Esta invocación muchas veces marcó el ritmo de nuestras jornadas y permitió a Dios acercarse por medio de María a nuestras vidas y a nuestra historia. Madre de Dios,
ruega por noi peccatori. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Se recita en una gran diversidad de lenguas, en las cuentas del rosario y en los momentos de necesidad, ante una imagen sagrada o por la calle. A esta invocación, la Madre de Dios siempre responde, escucha nuestras peticiones. Nos bendice con su Hijo entre los brazos. Nos trae la ternura de Dios hecho carne. Nos da, en una palabra, esperanza. Y nosotros al inicio de este año necesitamos esperanza, como la tierra necesita la lluvia. El año que se abre bajo el signo de la Madre de Dios y nuestra, nos dice que la llave de la esperanza es María, y la antífona de la esperanza es la invocación Santa Madre de Dios. Y hoy encomendemos a la Santa Madre de Dios, al amado Padre Benedicto XVI, para que lo acompañe en su paso desde este mundo hasta Dios. Preghiamo la madre in modo speciale per i figli che soffrono e non hanno più la forza di pregare. Recemos a la madre de modo especial por los hijos que sufren y ya no tienen fuerzas para rezar, por tantos hermanos y hermanas afectados por la guerra en muchas partes del mundo, que viven estos días de fiesta en la oscuridad y a la intemperie, en la miseria y con miedo, sumergidos en la violencia y en la indiferencia. Por tantos que no tienen paz, aclamemos a María, la mujer que ha traído al mundo al Príncipe de la Paz. En ella, Reina de la Paz, se realiza la bendición que hemos escuchado en la primera lectura. Que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz. A través de las manos de una madre, la paz de Dios quiere entrar en nuestras casas, en nuestros corazones, en nuestro mundo. Pero, ¿cómo podemos acogerla? Dejémonos aconsejar por los protagonistas del Evangelio de hoy. Los primeros que vieron a la madre con el niño, los pastores de Belén, eran pobres, personas quizás también bastante rudos, y aquella noche estaban trabajando. Fueron precisamente ellos, y no los sabios ni mucho menos los poderosos, los que reconocieron en primer lugar al Dios cercano, al Dios que llegó pobre y llama a estar con los pobres. El Evangelio subraya de los pastores sobre todo dos gestos muy sencillos, que sin embargo no siempre son fáciles. Los pastores fueron y vieron, ir y ver. Dos gestos, ir y ver. En primer lugar, ir. El texto dice que los pastores fueron rápidamente, no se quedaron quietos. Era de noche, tenían que cuidar a sus rebaños y seguramente estaban cansados. Podrían haber esperado a que amaneciera, aguardar a que saliera el sol para ir a ver a un niño acostado en un pesebre. En cambio, fueron rápidamente, porque ante las cosas importantes es necesario reaccionar con prontitud, no posponerlas, porque la gracia del Espíritu Santo ignora la lentitud. Y así encontraron al Mesías, al esperado durante siglos, a quien tantos buscaban. Hermanos, hermanas, para acoger a Dios y su paz, no podemos quedarnos inmóviles y cómodos esperando a que las cosas mejoren. Hay que levantarse, aprovechar las oportunidades que nos da la gracia, ir, arriesgar. Es necesario arriesgar. Hoy, al inicio del año, en lugar de sentarnos a pensar y a esperar que las cosas cambien, nos vendría bien preguntarnos, ¿yo hacia dónde quiero ir este año? ¿A quién voy a hacer el bien? Tanti nella chiesa, nella società, aspettano il bene.
Muchos en la iglesia y en la sociedad esperan el bien que tú y solo tú puedes hacer y esperan tu servicio. Y ante la pereza que anestesia y la indiferencia que paraliza, ante el riesgo de limitarnos a quedarnos sentados delante de una pantalla con las manos sobre un teclado, los pastores de hoy nos estimulan a ir, a movernos por lo que sucede en el mundo, a ensuciarnos las manos para hacer el bien, a renunciar a tantos hábitos y comodidades para abrirnos a la novedad de Dios, que se encuentra en la humildad del servicio, en la valentía de hacernos cargo. Hermanos y hermanas, imitemos a los pastores, pongámonos en marcha. Dice el Evangelio que cuando llegaron los pastores encontraron a María y a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Luego señala que solo después de haberlo visto, comenzaron a contar a los demás, llenos de asombro sobre Jesús, y glorificar y alabar a Dios por todo lo que habían oído y visto. La svolta è stata averlo visto. È importante vedere, abbracciare con lo sguardo. Es importante ver y abrazar con la mirada, quedarse como los pastores delante del niño que está delante de la madre en sus brazos, sin decir nada, sin preguntar nada, sin hacer nada. Mirar en silencio, adorar, acoger con los ojos la ternura consoladora del Dios hecho hombre, de su madre y la nuestra. Al comienzo del año, entre tantas novedades que quisiéramos experimentar y las tantas cosas que quisiéramos llevar a cabo, tomemos tiempo para ver, es decir, para abrir los ojos y mantenerlos abiertos ante lo que es verdaderamente importante, Dios y los demás. Tengamos la valentía de sentir la maravilla del encuentro, que es el estilo de Dios, que es una cosa distinta a la seducción del mundo, que nos tranquiliza. La maravilla de Dios te da la paz. Lo otro solo te anestesia y te da tranquilidad. ¿Cuántas veces por la prisa no tenemos ni siquiera tiempo para pasar un minuto en compañía del Señor, para escuchar su palabra, para rezar, para adorar, para alabar? Lo mismo ocurre con respecto a los demás. Apurados o atrapados por el protagonismo, no hay tiempo para escuchar a la esposa, al marido, para hablar con los hijos, para preguntarles cómo se sienten por dentro, no solo cómo van los estudios y la salud. Y cuánto bien nos hace escuchar a los ancianos, al abuelo y a la abuela, para mirar la profundidad de la vida y redescubrir las raíces. Preguntémonos entonces si somos capaces de ver a quienes viven a nuestro lado, a quienes viven en nuestro condominio, a quienes encontramos cada día por las calles. Hermanos, hermanas, imitemos a los pastores. Aprendamos a ver, a entender con el corazón, viendo. Aprendamos a ver. Ir y ver. Hoy el Señor ha venido entre nosotros y la Santa Madre de Dios lo pone ante nuestros ojos. Redescubramos en el impulso de ir y en el asombro de ver los secretos para hacer este año verdaderamente nuevo y vencer el cansancio de quedarnos o la falsa paz de la seducción. Y ahora, hermanos y hermanas, los invito a todos ustedes a ver a la Virgen. Aclamemos tres veces: Santa Madre de Dios, como lo hizo el pueblo de Éfeso. Santa Madre de Dios, Santa Madre de Dios, Santa Madre de Dios.
Con esta aclamación concluye la homilía del Papa Francisco en esta solemnidad de Santa María, Madre de Dios, en el cual nos ha invitado sobre todo a redescubrir en el impulso de ir, como fueron los pastores, y en el asombro de ver lo que vieron los pastores, los secretos para hacer de este año un año verdaderamente nuevo. Esta es la gracia que se pide al inicio del 2023 a María, a la Virgen del Carmen. En su homilía, el Papa Francisco también ha dedicado un momento para poder pedir y encomendar el alma del Papa emérito Benedicto XVI, que ha fallecido el día de ayer, 31 de diciembre, en su residencia en el monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano, y ha pedido a todos poder unirse en oración por, ha dicho el Papa, nuestro amado Papa emérito Benedicto XVI. Ahora elevemos nuestras plegarias y peticiones. Pero antes de ello, profesemos nuestra fe entonando el canto del Credo. Thank you.
En la celebración de la Divina Maternidad de María, se eleve nuestra súplica confiada al Dios de la Paz, que en la acción fecunda de su Santo Espíritu, colma el universo con su amor misericordioso. A cada invocación vamos a responder diciendo, te rogamos, óyenos. En chino. Acuérdate, Señor, de la Iglesia en el camino sinodal, cólmala de tu Espíritu Santo, y siguiendo el ejemplo de María, sea dócil a la escucha de tu palabra y gozosa en anunciarla al mundo. Remember, O Lord, Pope Francis and all en inglés. Acuérdate, Señor, del Papa Francisco y de todos los pastores, para que, iluminados por la luz de Belén, sean testigos creíbles de tu rostro de misericordia para la edificación de una comunidad cristiana fundada en el amor. En ucraniano, acuérdate, Señor, de la humanidad que tú amas, para que todo hombre busque con valentía la paz, luchando contra el egoísmo y venciendo el odio con la caridad y el perdón. Acuérdate, Señor, de los pobres, de los migrantes, de los refugiados, que cada uno de estos hermanos nuestros pueda encontrar en nuestra solidaridad un corazón acogedor y un signo de tu providencia. En ruso, acuérdate, Señor, de nosotros que participamos en esta Eucaristía, para que conformados siempre más a Cristo y hechos tus hijos adoptivos por la gracia, haz que podamos vivir el don de tu paz en la comunión fraterna. En italiano. Acuérdate, Señor, del difunto Papa Emérito Benedicto, para que el Supremo Pastor, que siempre vive para interceder por nosotros, lo acoja benigno en el reino de la luz y de la paz. Padre infinitamente bueno, oh Padre infinitamente bueno, acoge las súplicas que la Iglesia te eleva y haz que contemplemos con alegría las maravillas de tu misericordia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Después de haber presentado nuestras súplicas y oraciones, ahora presentemos al altar del Señor los dones del pan y el vino. Y también con ellos, como el Papa nos ha dicho en la homilía, presentemos todas nuestras intenciones y propósitos, sobre todo respondiendo a esa pregunta que nos ha dicho en la reflexión. ¿A quién quiero hacer este año del bien? ¿Cuál es mi propósito de bien para este año?
Una característica de esta celebración eucarística y sobre todo de este momento del ofertorio es de que los que presentan la ofrenda son los llamados Sterzinger, que es un grupo conformado por tres niños perteneciente a la tradición alemana, en la cual uno de ellos canta y los otros dos recogen los dones desde el día de Navidad hasta el 6 de enero, una tradición que se ha difundido con los cantos de Navidad que tuvieron su origen en el siglo XVI y que hoy en día es promovido por la Iglesia Católica en Alemania. Los dones que van recogiendo en su camino son para hacer el bien y la caridad a las personas más necesitadas. Junto a los Sterzinger están acompañados por la familia de Mateo Cara, Antonella Spinella y la hija Marta, y también la familia Bruno, que ha presentado el pan y el vino al Santo Padre. Mientras ellos van en procesión, se canta el canto de ofertorio, que es O Magnum Mysterium, este gran misterio. Es un canto del cuarto responsorio para la mañana de Navidad. Es uno de los textos más bellos que la liturgia tiene y que está inspirado por uno de los mayores compositores de la música litúrgica de todo tiempo. Contemplemos este magnífico misterio, la encarnación del Hijo de Dios. Mientras el cardenal Pietro Parolin está incensando el altar, hemos escuchado este canto Magnum Mysterium, que nos habla de este gran misterio y admirable sacramento que ha permitido a los seres vivientes ver al Señor que ha nacido y acostado en un pesebre. Oh Virgen bendita, dice el canto, cuyo vientre llevó al Señor el Hijo de Dios,
Aleluya, aleluya. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que generosamente das principio y cumplimiento a todo bien, concede a cuantos nos alegramos en la solemnidad de la Santa Madre de Dios, que así como nos gloriamos del comienzo de la salvación, nos alegremos de su plenitud. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la maternidad de Santa María siempre Virgen. Porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu gloria y adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, Señor, cantando humildemente tu alabanza. Entonemos el canto del santo. Thank you.
Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme ai tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo nostro Papa Francesco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno santissimo in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo.
concede anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obedienti alla parola del Salvatore e formati al suo fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: entonemos el canto del Padre Nuestro. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Signore Jesucristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. El diácono invita a intercambiar un gesto de comunión fraterna.
Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Mientras nos preparamos para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, recitamos la antífona de comunión que nos dice: Exulta, hija de Sión, eleva tu canto de alabanza, hija de Jerusalén. A ti viene tu Rey, el Santo, el Salvador del mundo. Aleluya.
Esta es Vatican News en transmisión extraordinaria en el día de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, en la cual el Papa Francisco está presidiendo la Santa Misa al inicio del nuevo año 2023. Es precisamente dedicado a la Madre de Dios, a esa Madre de Dios que hizo posible que el Verbo de Dios se hiciera carne. El Papa en su homilía ha recordado que con este título de Santa Madre de Dios se han escrito muchos libros y grandes tratados, pero sobre todo las palabras han entrado en el corazón del santo pueblo de Dios en una oración familiar y hogareña que acompaña el ritmo de las jornadas y que se centra en una frase: Ave María. Una oración que en los momentos más penosos nos da fuerza y también esperanza. Oremos. Hemos recibido con alegría los sacramentos del cielo. Concédenos, Señor, que nos ayuden para la vida eterna a cuantos proclamamos a la bienaventurada siempre Virgen María, Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora dispongámonos para el rito de conclusión y la bendición final del Papa Francisco. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Inclinatevi per la benedizione. El Dios, fuente y origen de toda bendición, les conceda su gracia, derrame sobre ustedes la abundancia de sus bendiciones y los proteja durante todo el año. Él los mantenga íntegros en la fe, inconmovibles en la esperanza y en medio de las dificultades, perseverantes hasta el fin en la caridad. Él les conceda un feliz y próspero año nuevo, escuche siempre sus súplicas y los lleve a la vida eterna. Amén. Y ahora todos recibimos la bendición de Dios. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este saludo litúrgico del Ite Missa es, la misa ha concluido. Llegamos al final de esta celebración que el Papa Francisco ha presidido hoy en la Basílica Vaticana, primero de enero de 2023. Y precisamente una celebración dedicada a la Madre del Cielo, a la Madre de Dios, a la Virgen María, en la solemnidad de la Madre de Dios. También, como decíamos al inicio de la transmisión, nos ha acompañado después de 20 años, ha regresado aquí a la Basílica de San Pedro esta bellísima imagen de madera de Nuestra Señora del Carmen de Avillano, una advocación que nació al sur de Italia, en la provincia de Potenza, en la región de Basilicata, al sur de Italia. Esta imagen fue coronada con esta corona que apreciamos en el año 2003 por el Papa Juan Pablo II, en el año precisamente dedicado al Santo Rosario. Desde el año 2003 ha regresado el día de hoy para poder acompañar las celebraciones de las primeras vísperas que ha presidido el Papa Francisco el día de ayer y de la Santa Misa en la solemnidad de Santa María,
Madre de Dios. A ella le encomendamos que interceda por nosotros en este año que inicia. Les agradecemos a todos ustedes por haber estado con nosotros. Los invitamos a seguir en sintonía. En breves momentos haremos una pausa para poder conectarnos inmediatamente después para poder seguir la oración del Ángelus que el Papa Francisco va a dirigir desde la ventana del Palacio Apostólico. Agradecemos a todas las emisoras que el día de hoy han estado con nosotros y también les recordamos que a continuación, durante los próximos días, la Iglesia Universal está orando por el descanso eterno del Papa Emérito Benedicto XVI. Al respecto, se recuerda que sus restos quedarán hasta el día lunes 2 en el monasterio Mater Ecclesiae. La mañana del lunes 2 de enero serán trasladados a la Basílica de San Pedro para que los fieles puedan saludarlo y despedirse y elevar oraciones por su eterno descanso. En este sentido, a los peregrinos y visitantes en Roma se les recuerda que la Basílica estará abierta desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Y el funeral será realizado el día jueves 5 de enero a las 9:30 en la Basílica de San Pedro, presidido por el Papa Francisco, todo el rito de las exequias del difunto Papa Benedicto XVI, en la cual realizará la última comendatio y la valedictio. Posteriormente será sepultado aquí dentro de la Basílica de San Pedro. Esto es un poco de las informaciones para estos días, para que puedan tener en cuenta y también seguir acompañando con sus oraciones al Papa Emérito. De esta manera, estimados oyentes, llegamos al final, también recordando las palabras que el Papa Francisco nos ha dejado al final de su homilía en este primer día de celebración eucarística en la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. El Papa nos ha invitado sobre todo a que podamos tener la valentía de coger esas dos actitudes de los pastores, esas dos actitudes que ha resaltado en su reflexión: ir y ver. Los pastores, escuchando el anuncio, salieron de camino, fueron, se movieron. Y en este sentido el Papa nos ha invitado precisamente a no quedarnos en la comodidad, en la indiferencia, sino que hay que moverse, hay que salir. Y ese debe ser el propósito durante este primer día del año. Y también ver, ser testigos de lo que uno ve, testigos de lo que vieron. Los pastores dieron a conocer la gracia y la maravilla, el asombro de ese encuentro con Cristo. Y eso es lo que dijo el Papa. Tenemos también que nosotros ser testigos de esa gracia, ser testigos de esa maravilla, de lo que hemos visto poder comunicar. Entonces, hoy el Señor ha venido entre nosotros y la Santa Madre de Dios lo pone ante nuestros ojos. Redescubramos, dice el Papa, el impulso de ir y el asombro de ver los secretos para hacer de este año verdaderamente un año nuevo. Les dejamos con estas imágenes del Papa Francisco que va saliendo de la Basílica de San Pedro saludando a todos los fieles y peregrinos que se han congregado y lo han acompañado en esta celebración eucarística. Les repetimos, nosotros cortamos la transmisión y nos volvemos a conectar en breves minutos para poder acompañar al Santo Padre en la oración del Ángelus. Muchísimas gracias a nombre de Renato Martínez y el padre Joan Pacheco en la redacción y de todos los integrantes de Vatican News en español. Les deseamos un feliz año nuevo 2023. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.